Bueno, buenas tardes, Víctor. El celo. Agradecerte este ratito y consultarte cómo está llevando estos momentos de pretemporada. Seguimos muy bien el sábado mañana, generando muchas jugadas, pero es bueno saber cómo te sentís vos desde lo físico y futbolísticamente con el técnico nuevo, compañero nuevo, es un Newell que se está formando, ¿no? Sí, no, en lo personal me siento muy bien. Físicamente estoy bien, estamos trabajando bien, así que bueno, contento, tranquilo, trato de mejorar día a día. Por ahí con el correr de los partidos me fui sintiendo mejor. Así que bueno, ojalá que llegue bien para el comienzo del torneo y hacerlo bien, que es lo que uno quiere siempre. Víctor, del equipo campeón del 2013 sos el único sobreviviente, se puede decir. También el Chocho cuando asumió dijo que vas a ser uno de los referentes. ¿Qué te pide que les digas a los más jóvenes, a los jugadores que también son nuevos en Newell's? Sí, como decís vos, por ahí se fueron muchos de los chicos que salieron campeones en 2013, perdimos muchos jugadores de jerarquía, pero bueno, ahí hablé con el Chocho, cuando vino me dijo que quería que me quede, que confiaba en mí, y bueno, yo trato de aportar lo mío, donde me toca, soy uno de los más grandes, tenemos un plantel con muchos chicos y bueno, tratamos de ayudarlos, ¿no? así que bueno, ojalá que podamos hacer un buen torneo, tenemos la visión de eso. Víctor, ¿cuánto ha pesado vos, en lo personal digo, la salida de Maxi, de Nacho, también la de Gato Formica, Domínguez, que se te veía siempre en los entrenamientos juntos, ha influido? No, obviamente que es raro, ¿no? Compartí mucho tiempo con ellos, por ahí nos llevábamos bien, como decís vos, siempre estábamos juntos. Se perdió mucho de los jugadores más importantes del grupo, no eran los que llevaban la bandera, así que bueno, hoy me toca estar a mí, así que bueno, ojalá que lo pueda hacer bien. Víctor, bueno, vinculado a esto hay un momento particular del fútbol de Argentina, que es que puede no arrancar teniendo en cuenta si pagan o no los clubes. ¿Cómo te toma el lugar de referente, no? Estás ocupando, y ¿qué chance de diálogo tuviste al replante? Sabemos por ahí la circunstancia de la situación, pero tenemos fe, confiamos de que se va a solucionar. Estuvimos reunidos con los dirigentes, hay mucha predisposición. Así que bueno, nosotros tenemos fe de que vamos a arrancar el torneo y ojalá que lo arranquemos bien. ¿Qué te plantearon los dirigentes? No, que estaban hablando con agremiados, que ya tenían la situación casi resuelta, que faltaban algunos detalles, así que bueno, nosotros confiamos en ello y bueno, ojalá que así sea. Víctor, el sábado te vimos jugar libre por adentro, dentro de los mediocampistas ofensivos. Te hemos visto en el tiempo atrás, sobre todo en la época de Tata, como un wing por izquierda o por derecha, depende de las circunstancias del partido. ¿Cómo te sentís más cómodo en esta pretemporada? Sí, por ahí hoy me toca estar jugando de enganche, donde más me gusta jugar, ¿no? Me da la libertad para moverme todo en frente de ataque. En lo personal, como dije antes, me siento bien. Con el correr de los partidos fui mejorando, al igual que el equipo. Así que bueno, por ahí con el Tata también lo hice por dentro muchas veces. Y es donde más me gusta jugar porque tengo más contacto con la pelota. Así que bueno, ahora hay que demostrarlo en el torneo. Víctor, ¿ya le van agarrando la mano al técnico, a la idea que impulsa a Chocho León? Sí, estamos trabajando mucho. El Chocho hace mucho hincapié en lo táctico, todas las semanas trabajamos mucho eso, así que bueno, como dije antes, a medida que fueron pasando los partidos, fuimos jugando mejor, así que bueno, obviamente siempre faltan cosas por corregir y bueno, ojalá que ahora el viernes tenemos un lindo partido y que lo hagamos bien para llegar de la mejor manera. Víctor, dos en una. La primera, ¿cómo nos afecta a ustedes la situación económica del club en los entrenamientos, en la concentración, lo que hablan en vestuarios? Y por otro lado, con tu experiencia dentro del club, de los nuevos refuerzos, de los chicos que entraron, de los más jovencitos, ¿cuál pensás que puede llegar a destaparse? Sí, bueno, en primer lugar uno por ahí trata de separar las cosas, ¿no? Nosotros cuando entramos a la cancha tratamos de olvidarnos de todos los problemas que hay, tratamos de brindarnos al máximo como siempre. El torneo pasado también lo estuvimos y hicimos un buen torneo, así que yo creo que eso no influye. Por ahí, bueno, los refuerzos que se vinieron son muy grandes jugadores, buena gente, que es importante. Nosotros siempre tuvimos buen grupo y tratamos de adaptarlos rápido. Hoy, como dije antes, tenemos muchos chicos en el plantel y bueno, ojalá
que se puedan destapar algunos. Hay mucha confianza en Fertoli, que creo que demostró que está para jugar, Valenzuela también, así que bueno, confiamos en ellos, nos apoyamos en ellos, que son los que empujan y bueno, tenemos la ilusión de hacer un buen torneo. Víctor, te llega un compañero nuevo, ¿no? Un personaje como Brian Sarmiento, pero yo te pregunto en lo futbolístico, si charlas con él y también con el Chocho, ¿no? A ver de qué manera pueden, ahora bueno, recuperándose, pero de qué manera pueden estar los dos dentro del campo de juego, qué puestos imaginás para coincidir con él. Sí, por ahí, como te dije antes, nos llevamos bien, es una gran persona, vive con alegría, creo que le va a aportar mucho a este grupo. Por ahí en los futbolísticos no hablamos mucho, eso lo tiene que decir el entrenador. Por ahí no me tocó arrancar jugando a mí, lo hizo él en mi posición. Bueno, después tuvo la desgracia de lesionarse, así que bueno, vamos a ver después del Chocho a ver qué piensa hacer y si podemos jugar los dos juntos. Víctor, bueno, en el torneo va a haber varios jóvenes del club de la cantera que seguramente van a salir al campo a sumar algunos minutos de juego. Vos como referente, con Lucho, con Pepe San Román, ¿qué le hablan, qué le dicen a esos chicos? No, más que nada transmitirle tranquilidad, ¿no? De que lo hagan como lo hicieron siempre, todo lo que trabajaron para estar acá, hoy lo tienen que aprovechar, es lo que siempre hablamos, de transmitirle tranquilidad y confianza. Pero también hace rato que están trabajando con nosotros, ya están acostumbrados, así que bueno, como dije antes, confiamos mucho en ellos y nos apoyamos en ellos, porque son los que empujan a este grupo y bueno, ojalá que salga todo bien. Víctor, ayer se presentó la Superliga, también se ha dado a conocer el fixture. ¿Es un arranque accesible, entre comillas, teniendo en cuenta las primeras tres fechas que le toca a Newell's? Y accesible no hay nada, ¿no? El fútbol está muy parejo. Obviamente nosotros tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros, de corregir los errores y llegar bien de la mejor manera al comienzo. Tenemos una linda parada con Unión, así que bueno, ojalá que lo podamos hacer bien y empezar con el pie derecho para agarrar confianza rápido. Víctor, ¿se plantearon objetivos ya para el próximo campeonato? ¿El primer semestre aunque sea? Sí, uno siempre se plantea el objetivo de sumar puntos, de sumar muchos puntos, pero por sobre todo tenemos la ilusión de ganar el Clásico, creo que eso es lo más importante para nosotros, así que vamos a trabajar para eso y vamos a mentalizarnos desde ahora.